existe conformidad con el protocolo Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting para los metadatos y los objetos digitales que configuran el repositorio OALI, recolectable, por cualquier recolector OALI. Luego también pretendemos que dispongan de herramientas que permitan la generación de líneas de tiempo y localizaciones geográficas. Bueno, es muy interesante también lo que es capaz de hacer con los encabezamientos de materias, porque se van a cruzar, se cruzan con la lista de encabezamientos de materias del Ministerio, con las listas de encabezamientos oficiales en gallego, en catalán, las de la Library of Congress, con Rameo y con alemán. Y luego puede gestionar todo tipo de objetos digitales, ya no solamente textos, con imágenes, imágenes fijas, texto, vídeo, sonido. De hecho, en lo que estamos trabajando ahora es en la digitalización de casi 3.000 fintas de audio que proceden de los años 50, 60, de conferencias, conciertos y distintos actos científicos que se realizaron en el Instituto de Cultura Hispánica, Instituto de Cooperación para Iberoamericana. Entonces, con eso es con lo que estamos. Y en lo que nos estamos dando ahora, dimos una pequeña muestra a ver cómo lo soporta. Y bueno, esta es lo último que estamos.